Hola amigas, ¿cómo han estado? Espero se encuentren muy bien. Miren, me da mucha vergüenza con ustedes no haberles subido nuevos videos, pero el motivo de eso es porque me encuentro actualmente en Francia. Entonces, no había podido subir videos. Miren algo, como pueden ver, otro escenario muy diferente. Amigas, y yo viajé a Francia el 4 de febrero. Esperen, voy a pausar, me mal el volumen a esto porque si no me se escucha todo. Entonces, por ese motivo no había podido volver a subir videos. ¿Por qué? Y también porque me había hecho un peinado protector. Bueno, protector. Me puse extensiones, amigas. No me alisé mi cabello para nada. Pero la verdad, yo me dejé este pedacito de aquí para tapar pues la costura de las extensiones. Y fue lo peor que hice, amigos, porque imagínense, desde el 4 de febrero me cogió el coronavirus en Francia, un país nuevo donde no conozco el idioma, apenas me estoy defendiendo ahí por los lados, porque obviamente es un idioma totalmente diferente al español. Una cultura diferente donde hay muchas personas de raza blanca. Hay negras, pero amigas, las negras hablan un idioma diferente. Francés y su idioma, pues. Y es difícil, no, o sea, no me podía comunicar muy fácil con ellas. Y además que todo estaba cerrado para comprar productos para el cabello y no se podía salir. Entonces, igual yo me había hecho me había puesto mis extensiones. Imagínense, desde el 4 de febrero hasta ahorita yo no me había hecho nada en mi cabello, hasta hoy que me quité las extensiones, me lavé el, bueno, yo me lavaba mi pelo, pero me lavé mi cabello, me peiné y me hice este peinado. Porque me quiero hacer unas trenzas. Yo misma me las hago, obviamente. Bien hasta aquí. Bien lindas, bien bonitas. Sueltitas, muy delgaditas, no tan gruesas. Entonces, estoy esperando a que me llegue el pedido de las trenzas. Porque, amigos, como ustedes saben, el coronavirus nos afecta a todos y hasta en los envíos, en todo. Entonces apenas este video lo voy a complementar con otro para que vean pues cómo tengo mi cabello. La verdad, me ha crecido mucho el cabello, mucho, 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 mucho. Y aquí no me da vergüenza tener mi afro. Lo que pasa es que, amigos, no se presta porque el clima hace frío. Bueno, ahora estamos en primavera. Pero cuando yo llegué hacía frío, entonces yo dije, yo no me voy a hacer un cabello natural porque o sea, se me arruina. De como cosa de Dios me hice eso porque si no, se me hubiera caído el cabello. No sirve, no sirve. El frío no te ayuda. Entonces, por ese motivo yo me hice eso. Gracias a las personas que se han suscrito, no he abandonado el canal. Esta es la razón por la cual no había subido videos. Entonces les voy a mostrar videitos de cómo tengo mi cabello. Mañana. O sea, hoy es 11 de mayo. Y mañana 12 de mayo les muestro cómo tengo mi cabello. Porque me voy a desenredar. Me lo voy a peinar para que lo vean. Me lo lavé hoy. Me lo sequé con el cepillo, el secador. Me apliqué una crema de peinar aquí para sentarlo y ya les enseño cómo lo tengo. ¿Les parece? Besos.
Si hay un poquito de desorden es porque estoy haciendo un plato. Hola amigas, ¿cómo están? La verdad, no sé qué fue lo que pasó porque el otro video quedó con un poquito, no se le subió el audio, así que lo voy a volver a subir. Me lavé hoy el pelo otra vez porque tenía mucho producto y me voy a hacer mi moña. Así que disculpen ahí, lo voy a volver a subir. Y recuerden que yo estoy aquí en Francia y todavía no he podido conseguir los productos para mi cabello, así que ando improvisando, amigos. Mientras salgo. Mañana es viernes. Mañana voy a salir a mercar. Entonces voy a ir a un supermercado. Obviamente a buscar pues los productos para peinarme, porque si lo necesito hoy. Esperen, que si no hago así. Yo tengo un canal con mi novio. A ver, les enseño. Ah, bueno, les dejo una foto por ahí para que vean. Cuando yo me vine a Francia, yo tenía unas extensiones de cabello porque no conocía el país, no conozco el idioma. Bueno, un poquito y más o menos me defiendo. Pero no sé hablar muy bien el idioma, entonces no conozco los lugares donde venden cabello. Bueno, productos para cabello afro y todo eso, entonces la verdad no voy a pasar trabajo, amigos. Y dije, me voy a hacer eso. Me voy a peinar así porque, ay, no voy a pasar trabajo. ¿Qué me estoy echando? Me estoy echando una crema de peinar para el pelo. No es más. Y me lo aviso. Tengo un canal con mi pareja donde en ese canal tengo mis extensiones de cabello. Y más que me cogió con la cuarentena, ustedes se imaginarán. Entonces ando arreglándome mi pelo para poder bajar. Ay, qué horas son, esperen. Qué horas son. Entonces, por ese motivo, me hice mis extensiones. Me puse mis extensiones. No me alisé mi cabello para nada porque no voy a cometer ese error otra vez. Entonces lo que hice fue a ver, voy a poner mis extensiones, amigas, unas trenzas. Voy a poner mis extensiones de cabello. Hasta que pueda volver. Pues como no se podía salir, no podía ir a buscar mi tratamiento natural, que ustedes saben cuál es. Entonces, lo que hice fue eso. Así que tengo el cabello muy largo, la verdad me ha crecido mucho, miren. Pero me voy a cubrir el cabello porque el clima aquí, amigas, el ambiente, el aire es muy, o sea, el clima es muy raro. Puede hacer frío, puede hacer sol y no quiero que, y se me maltrata mucho el cabello. Entonces me voy a hacer mi pan de bono. El pan de bono. Yo me hago la moña primero para no maltratar el pero cabelludo y luego lo pongo ahí. Como ya se me sale mucho el cabello, lo que hago, ay, esperen, la pastilla. Tengo que tomarme una pastillita, amigos, porque si no,
Y estos pelitos que se me salen por aquí, no los guardo, solo, bueno, hago como esto, porque si los doblos, el cabello se parte y yo no quiero que se me parta el cabello, entonces solo hago esto, como un crespo, y lo enrollo. Y lo tapo. Me pongo esta. Para acostar. Y así sí. Gel, entonces apenas se mi novio, esta es la gel de mi novio, cuando se dé cuenta que le estoy gastando la gel va a meter el grito al cielo, pero como no puedo salir todavía, bueno, no hemos ido a comprar, no me puede decir nada. Qué linda. No me gusta hacerme como mucho, entonces solo me me voy a maquillar. Unique en tournée dans toute la France à partir de septembre 2020.
pena, se me había olvidado decirles que yo me vine a Francia porque tenía una relación con este chico que es mi pareja. Entonces, pues él vive aquí, entonces su trabajo y todo le tocó regresar a su país, ¿no? Entonces, pues yo también, pues somos una familia y nos tocó venir, pues nosotros dos. Y tenemos un canal donde subimos videos de lo que hacemos en nuestra vida diaria, cómo nos conocimos, cómo es nuestro día a día. Y si nos quieren seguir, el canal se llama Floren y Diana. Les voy a dejar el nombre del canal en la descripción para que lo busquen. Tiene una foto mía y una foto de él. Entonces la buscan y nos siguen, ¿vale? De eso les voy a ir contando qué productos voy a utilizar acá, porque amigas, la verdad, tengo que buscar qué aplicarme porque el cabello no lo puedo dejar sin tratamiento. Acá es todo diferente a Latinoamérica, entonces yo creo que sí me va a tocar usar muchos productos químicos. Y voy a tratar de ver si puedo conseguir la escoba, aunque yo creo que sí, amigos, hay que ir a buscarla. Lo que pasa es que acá los lugares donde hay pues césped, donde hay espacios públicos, no son como en Latinoamérica que tú puedes arrancar la hierba fácilmente, no no se puede, entonces voy a mirar. Les mando un beso y espero se encuentren muy bien. Que les guste el video y si les gusta, denme un like. Suscríbanse y compartan para las niñas que quieran hacer la transición. Acá venden el jengibre, entonces yo creo que el jengibre, ay amigas, el jengibre es muy bueno para el cabello también. La verdad, en la noche el aceite que te aplicas en el cabello para que sude con una bolsa de plástico, eso te ayuda a crecer mucho el cabello y te lo nutre. Bueno, las dejo porque me voy a arreglar.